Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso Matemáticas para Economía y Desarrollo Sostenible, que es una carrera que se imparte en la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México. Hoy vamos a continuar hablando sobre integrales. Prácticamente hoy vamos a, si no es que de plano ya hoy damos por terminados estos videos, todavía podríamos darle una sesión más, pero ya prácticamente estamos terminando. Lo que hoy quiero ver es otro método de integración, que es el método de las fracciones parciales. Ya vimos la integración por partes, ya vimos las sustituciones o algunas posibles sustituciones, y ahora vamos a ver fracciones parciales, que son básicamente cosas que podemos usar en los casos donde estamos tratando de integrar funciones racionales, ¿no? Entonces, funciones racionales, si recuerdan, son estas funciones que podemos escribir como cocientes de polinomiales. Entonces, vamos al pizarrón y a ver qué tanto podemos hacer en la sesión de hoy. Entonces, esto es de lo último que hicimos. Vamos a otra cosa. Ok, entonces, esto que vamos a hacer, está pensado para funciones . Ok, entonces la idea va a ser, tenemos funciones que son de la forma una polinomial. Esto es el método de integración por fracciones parciales. Entonces tenemos funciones de este estilo, ¿no? Donde P y Q son polinomios. Entonces, la idea es a completar esto de alguna de algún modo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa puede pasar con una expresión de este estilo? Pues supongamos que es como tener
fracciones de números enteros, ¿no? Es decir, números racionales, vamos. Si estos dos fueran números racionales, pues tenemos dos posibilidades, ¿no? O la división es exacta y el residuo es cero, y esto en realidad siempre fue un entero, o bien tienes un residuo y entonces lo puedes escribir como un entero más un residuo, ¿no? Entonces, justamente, o es más chiquito que uno y siempre es tienes una fracción irreducible. Entonces, está lo mismo, ¿no? Puedes escribir esto en términos de que puedes escribir la p de x en términos de otra función m de x más una r de x que depende del grado, ¿no? Entonces, si el grado del polinomio p el grado del polinomio Q tiene que ser más grande que el grado del polinomio R, ¿no? Ahora, ¿qué puede pasar? Que el grado de P sea igual que el grado de Q, ¿no? Pues podría ser que podamos escribir P de X como simplemente Q de X por M de X. Y entonces, pues no hay mucho más que hacer. Los casos interesantes es cuando P de X sobre Q de X, ¿no? Porque esto lo que nos dice es que la M, pues era P sobre Q. Pero si P sobre Q, si el... si estamos como en este otro caso, entonces P sobre Q es la M de X más R de X sobre Q de X, ¿no? Este es otro caso, ¿no? Si el grado de Q grande que el grado de P, entonces lo que vamos a tener es que P sobre Q es la parte M, más bien M de X es exactamente la constante cero, ¿no? Entonces, bueno, vamos a quedarnos como en esta cosa, ¿no? Podemos reducir la función racional a una función más otra racional que sea de grado más chiquito, ¿no? Que ya sea irreducible, ¿no? Entonces, el asunto acá es que vamos a tratar de escribir las polinomiales de otra manera, tratando de separar como en un par de integrales la integral está completa, ¿no? Entonces vamos a hacer un par de ejemplos para que veamos más o menos qué es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces o bien vamos a escribir la polinomial en términos como de una suma del estilo AI sobre X menos A a la N, o bien vamos a escribir en términos como de A1X más, o bueno, AIX más BI sobre X cuadrado más AX más B a la I, ¿no? Con la suma de esto, todo sobre todas las is, ¿no? Vamos a ver un par de ejemplos de cómo usamos estas integrales, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, tenemos x cuadrada más 2 sobre x cúbico menos 3x cuadrada más 3x menos 1, todo integrado respecto de x. Entonces vamos a observar un par de cosas. Primero, que x cúbica menos 3x cuadrada más 3x menos 1 es igual a x menos 1 al cubo. Entonces podemos escribir esto: la integral x cuadrada más 2 sobre esto menos 3x cuadrada más 3x menos 1 respecto de x es igual a la integral de x cuadrada más 2 sobre x menos 1 al cubo respecto de x, ¿no? Y vamos a escribir esto como una suma. Vamos a escribir x cuadrada más 2 sobre x menos 1 al cubo como algo de la forma a1 sobre x menos 1 más a2 sobre x menos 1 al cuadrado más a3, perdón, subíndice 2, subíndice 3 sobre x menos 1 al cubo. Y o sea, esta es como esta segunda cosa. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Que si sumamos todo, es decir, si nos quedamos con el x al cubo, esto tendría que ser a 1 por x menos 1 al cuadrado más a 2 por x menos 1 más a 3, todo sobre x menos 1 al cubo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues vamos a escribir esta parte. Entonces tenemos a 1 por x menos 1 al cuadrado más a 2 por x menos 1 más a 3 así solito, ¿no? Esto es igual a a 1 x cuadrito menos 2 por a 1 más 1 más a 2x menos a 2 más a 3, ¿no? Y esto es el polinomio a 1x cuadrada menos a 2. Aquí me falta una x. Menos más, ¿no? Más a 2 menos 2 a 1 por x menos a 2 más a 3 más 1, ¿sí? Entonces ya tenemos todos los términos de todos los grados y quisiéramos que esto fuera igual a x cuadrada menos 2. Eso significa que a 1 tiene forzosamente que ser 1, ¿no? Esto es el coeficiente de esta parte. El coeficiente que lleva la x en este polinomio es 0. Entonces, a1 menos 2 a... Perdón, a2 menos 2 a1 es idénticamente 0. Y
menos A2 menos A3 menos, perdón, más 1. A ver aquí. Ajá. Así. Más A3 más 1 debería ser igual a menos 2, ¿no? Entonces, el A1 ya está cantado. A2 es 2A1, que es 2. Y esta expresión lo que nos dice es que menos A2 más A3 es menos 1. Y A2 es 2, entonces menos 2 más A3 es igual a menos 1. Es decir que A3 es igual a... Algo me está fallando acá. A ver, A1 es 1. A2 es 2. Y A3. Aquí es donde falla. Tengo menos 3. Bueno, podríamos dejarlo aquí así. A ver, directamente. Esto es menos 2 más 1 más A3 igual a menos 2. Aquí me está fallando algo. Tengo menos A2 más A3 más 1. Me falta una 1. Que es con el 1, ¿no? Es 1 por A1, perdón. Entonces, A1. Y ahora sí. A1. Y el A1 era 1. Debería ser realmente 1, ¿no? A ver, menos A2. Menos A2 más A3 más A1. Igual a... No, sí, debería ser menos 2. Entonces tenemos menos 2 más 1. Y queda ese 1, ¿no? Entonces la integral de x cúbica menos... Perdón, x cuadrada menos 2. Sobre... Le voy a poner ya así, x menos 1 al cubo. Respecto de x es igual a la integral de la a1 es 1 sobre x menos 1, y esto respecto de x, más 2 de x sobre x menos 1 al cuadrado más de x sobre x menos 1 al cubo. Este de aquí pues es el logaritmo de x menos 1,
Esto de aquí es menos x menos 1 por 2, ¿no? Y este es menos 1 sobre 2 por x menos 1 al cuadrado. Acá el menos 2 va a salir, se va y nos queda aquí un cubo más una constante de integración, ¿no? Entonces lo podemos escribir así como una suma de funciones racionales. Hagamos otro ejemplo. La integral de 3x menos 2 sobre x cuadrada más 1 por x respecto de x. Entonces, en este caso es irreducible esta. Entonces, simplemente la vamos a escribir de la siguiente manera. 3x menos 2 sobre x cuadrada más 1 por x. Lo vamos a escribir como producto de dos cosas, ¿no? Una de la forma a sobre x más otra de la forma bx más c sobre x cuadrada más 1. Si está escrita de esta forma, significa que esto debería ser igual a ax cuadrada más 1 más bx cuadrada más cx sobre x por x cuadrada más 1. Y eso significa, a ver, este todavía lo podemos reescribir como ax cuadrada más a, vamos a ponerlo así, a más b, x cuadrada más cx más a sobre x por x cuadrada más 1. Lo que nos dice esta expresión de los extremos es que a más b, lo que sea, deberían ser 0, que c por x debería ser 3x y que a debería ser exactamente menos 2. Para que todo sea efectivamente igual. Entonces a es menos 2. Significa que b es 2. Y que c es 3. ¿No? Entonces la integral esta. La integral de 3x menos 2 sobre x cuadrada más 1 por x respecto de x es igual a a la integral de menos 2 sobre x más 2x más 3 sobre x cuadrada más 1. Pero esto, todo respecto de x, lo podemos hacer como menos 2 veces la integral de x sobre x más 2 por la integral de x sobre x cuadrada. Es más, vamos a dejarlo así para hacer una sustitución aquí. 2x cuadrada más 1 respecto de x más 3, 1 sobre más 3 veces la integral de x sobre x cuadrada más 1.
Y este de aquí, eso no lo habíamos escrito, pero esta es la, este integra al arco cuya tangente es X, ¿no? Entonces, al final, nos vamos a quedar con el logaritmo, menos 2, perdón, por el logaritmo de X, más el logaritmo de X cuadrado más 1, ¿no? Porque esta, cuando la derivamos, nos da 2x, y más 3 veces el arco cuyo tangente es x. Y ya, ¿no? Más una constante, por supuesto, que es lo que nos falta, ¿no? Ok. Entonces, eso es el de las fracciones parciales. Pues bueno. Entonces, este lo vamos a usar para hacer algo en la siguiente sesión. Pero bueno, por el momento le vamos a parar aquí y nos vemos en una siguiente sesión.